Precisamente acabamos de terminar una reunión en la que hemos transmitido a las eurodiputadas y a sus equipos el liderazgo que Navarra mantiene en materia de innovación y que demuestra además nuestra potencia industrial, primero en el sector automoción y ahora con todo lo que tiene que ver con la economía verde. Con la digitalización seguimos la misma senda de actualización e innovación. El Gobierno de Navarra trabaja para colocar a nuestra región a la altura de los territorios más avanzados de Europa en tres cuestiones fundamentales, tres líneas de trabajo: conectividad, inclusión digital y la actualización tecnológica. En cuanto a la conectividad, bueno, pues desde el primer momento hemos tenido claro que la cohesión territorial, que es uno de los objetivos estratégicos de este Gobierno, pasaba por llevar Internet de alta velocidad hasta el último de nuestros pueblos. Y en este sentido hemos explicado a las eurodiputadas que hemos hecho un enorme avance y que el 98% de la población de Navarra ya cuenta con conexión. Hemos hablado también de todo lo que tiene que ver con la inclusión digital, de esos miedos que tiene la población a no estar, bueno, pues en esas transformaciones que tenemos que hacer. Somos conscientes de que poco nos va a servir llevar la banda ancha a todos los rincones de Navarra si la población de Navarra no está formada para manejarse en la red. Por eso hemos redactado el Plan de Inclusión y Capacitación Digital de Navarra, que pretende alfabetizar en nuevas tecnologías a todas las personas. Todas las personas vulnerables, también mayores, que bueno, que parece ser que se están quedando fuera del sistema y que además es un proyecto financiado precisamente con fondos europeos. Considero que la región de Navarra tiene algunos pluses con respecto a otras regiones de la Unión Europea. Creo que puede ser esta región un buen ejemplo de buenas prácticas. Es importante para nosotros como delegación de la Comisión para el Mercado Interno porque a la postre la Unión Europea tiene que funcionar como un mercado único, que nadie quede en la cuneta. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.